estamos aquí, vamos a darnos un lujito. Vamos a disfrutar de este excelente desayuno. Un par de huevos estrellados, papas, pan integral, café. Y vamos a entrarle, ¿no? Vamos a salir. Ya nos quedan 2 días de camino. Y pues vamos a ver qué onda, a ver qué depara el destino. Hasta ahorita todo bien. Muy buenos días, mi colega. ¿Cómo andamos? Espero que bien. A gusto. Aquí les comento que estoy en el Petro de Amarillo. Ahorita me paré a pachar taco, bañarme. Y les comento que desde que salí he venido haciendo el 8 y 2. Me preguntan qué es el 8 y 2. En realidad yo no lo uso mucho, pero ahorita en lo que va del viaje me ha quedado de peluche, la verdad. Me ha servido bastante. ¿Por qué? Como le estaba explicando en el otro video, pero dice ahí, varios me comentaron que no alcanzaron a escuchar, entonces vamos a retomar un poquitito. Ando viendo si me salgo por aquí, me salgo por allá, o le damos la vuelta aquí aquí a esta cosa. Entonces, el día que yo estaba cargando ahí en San Diego, les comento que, pues haciendo mis cálculos, tenía que haber llegado bien, sin ningún problema, hasta el destino. Pero lastimeramente se tardaron más de la cuenta en cargarme. Entonces se me acabaron las 14 horas de servicio. Recuerden que además podemos manejar 11 en 14 horas. Tenemos 14 horas para manejar 11. Entonces ese día a mí se me acabaron las 14. No alcancé a llegar a mi destino, a pesar que el viaje eran de 8 horas y media en 14, pero sí que se tardaron demasiado. Entonces me tocó pararme como una hora antes de mi entrega y me aventé el 8 y 2. ¿Qué es el 8 y 2? El 8 y 2, como no manejé mis 10 horas, perdón, mis 11 horas, después de 8 horas de dormido, de estar en el Sleeper Bird, me da horas las que no manejé. Por ejemplo, si manejé 9, me va a dar 2 horas para completar mis 11 horas de manejo. Entonces, al yo empezar a manejar, me da mis 2 horas y aparte me dio como 3 y cachito de las 14 por el tiempo perdido que estuve parado, ¿no?, en el sleeper. Entonces yo a las 8 horas me levanté, me fui a la entrega, y ahí en la entrega se tardaron 2 horas 10. Entonces, al yo cumplir las 2 horas parado, ya me completé mis 10 horas de dormir. En esto, entonces, como yo más manejé hora y media, de las 2 que me dio, me quedaba 9 y media, 9 y media, 9, 10, 11, 9 y media. Entonces, yo cuando ya me arranqué, que me dieron mis papeles, que me arranqué para ir a levantar la carga, de igual manera me dio las 9 horas y media que les comenté. Entonces me fui a cargar y pues sí fueron varias horas de manejo, varias horas de manejo. Entonces también perdí un poco de tiempo y no alcancé a llegar a donde yo pensaba llegar, que para mí quería llegar yo al Petro de Kingman, que no alcancé a llegar por el tiempo. Entonces me tocó pararme ahí en California, en una rampa, en medio de la nada, ¿no? En una rampa me tocó pararme, a ver si no, si iba derecho. Ya le iba a decir que porque no puse la direccional, ¿verdad? Pero sí. Entonces me arranqué, me dio hora 45 de donde yo estaba,
Me aventó hora 40. Hora 40 y llegué al Petro de Kingman. Al yo llegar al Petro de Kingman, hice la misma maniobra. Me metí a bañar, a desayunar. Voy a cortar un pedazo de puente, ¿eh? Como que lo movieron para allá, algo diferente se mira. Entonces, ahí en Kingman yo llegué y me tardé mis 2 horas en lo que almorcé. Y no hay vía línea para lavar el troque. Pero bueno. Entonces, me aventé ahí las 2 horas, almorcé. Está cerrada la rampa también. Ya tengo rato que no me había salido por aquí. Aquí había una rampa, está cerrada, entonces va a ser más adelante, en la próxima salida. Entonces ya me arranqué ayer de ahí de Kima y me dio las que las 9 horas 40, ¿no? Algo así. Y de igual manera llegué aquí a donde llegué ayer en Nuevo México. Y a las 8 horas me dio hora 30, hora y media. Yo ocupé hora 20 para llegar aquí al Petro. Al llegar yo al Petro, igual me metí a bañar, a desayunar. Y ahorita, por ejemplo, me dio 7 horas. Las 8 horas me dio. Tengo 2 minutos que empezó el libro. Entonces el 8 y 2 me ha servido para ese detallito. Cuando yo llego aquí y me pongo a dormir, paro el reloj. Se puede decir que paro el reloj. A ver, esta rampa es nueva también. Allá para allá y aquí para allá. Ok. Entonces paro el reloj y ahorita que estoy empezando, me dio mis 8 horas de manejo, pero en realidad es que tiene que estar el troque parado, si no, no me va. ¿Qué onda? Ok. Entonces ahorita me. A ver si me lo da. Tengo 12 horas 25 y tengo 9 horas 35 para manejar. Es lo que me dio 9.30 y ponle 9.40 lo que llevo ahorita avanzado. Me dio 9 horas 40, así como le dije, usé hora 20, entonces me dio 9 horas 40. Entonces voy a he estado manejando así y como le digo, me ha resultado, porque como no llego al track stop, me duermo las 8 horas y luego ya me arranco y llego al track stop. Me han quedado las horas suficientes para llegar al paradero de camiones, llegar a almorzar, bañarme y el tiempo sin que las 14 horas me estuvieran corriendo. Simplemente nomás me quitó el tiempo que manejé la mañana de las 14, ¿no? Y pues ahora sí ya, ahorita tenemos 9 horas 40 para manejar ya ahorita en este próximo tramo, pero obvio me tengo que parar para hacer la media. Pero yo creo que cuando me pare va a ser para echar diésel. Al echar diésel, ahí puedo, ahora sí que puedo, ¿cómo se dice? A quedarme media hora echando diésel, comiendo y fuga, vámonos, a terminar el viaje, a terminar el día. Ese es el speed del 8 y 2. Hay una que es de 7 y 3. No lo he usado, no siempre me lo da. Hoy me levanté una hora más temprano y no me las dio. Hay veces que sí me las dan, veces que no. ¿Por qué? No sé. Desconozco y aparte no me gusta el 7-3. Porque ya 3 horas parado, como que son demasiadas. Sí te arrancas una hora antes, pero para mi gusto no me gusta. Entonces ahorita he venido usando el 8 y 2. Ahora más o menos calculando a dónde voy a llegar y de igual manera lo que me dé para mañana, casi que espero que me ajuste para llegar al TEA de Troy, Illinois. Llegué y de igual manera llegar a bañarme, desayunar y fuga, ¿no? Así le he estado haciendo ahorita. Es la manera que para mí en este viaje me ha resultado. A mí lo chido no me gusta mucho cuando te arrancas, que haces todo,
te arrancas y te tienes que parar 2 horas. 2 horas, después de manejar 2-3 horas, no me gusta. Porque se me bajan las pilas de mi machine. Entonces es una manera que a mí no me gusta. Ahorita sí me gusta porque me ha resultado... haga de cuenta que me ha quedado de peluche. Y por eso he venido haciendo el 8 y 2. Otra cosa que les quería comentar. Aquí donde yo vengo, ayer, y varios días anteriores, todo este camino ha estado bien criminal. Había hielo, había nieve, había muchos accidentes. A mí me pregunta que si sigo corriendo mi ruta. Sí, no hay ni un problema. Pero es que las tormentas, las heladas... Bueno, ahí viene el colmillo, ¿verdad? Ahí viene la experiencia, digo yo. Hay que checar el clima. Por ejemplo, yo ahí, varios chavos, ponte trucha, que está bien gacho, que hay hielo, que está bien. Yo para entonces, cuando salí, yo ya había checado el clima, cómo iba a estar esta semana, el fin de semana y la semana que entra. Entonces yo miré que iba a estar soleado, el clima, excelente clima, y se lo venía diciendo. Había en Nuevo México también se puso muy feo, inclusive había tráfico por construcción. A mí no me tocó nada. Ayer le metí 740 garras de millas, porque en realidad no paré. Le metí 10 horas 59 al día de ayer, caminadas, bien trabajado. Entonces, ahí el detalle mío, de que yo siempre ando checando el clima. Cuando viene ya estos meses, donde de un día para otro se te puede poner feo, o de un día para otro se te puede poner como ahorita, una belleza. El solecito, clima a 54 grados, donde ayer antier estuvo helado toda esta carretera. E inclusive los chavalones de ahí del grupo del WhatsApp estuvieron dando la quintilla, comentando, está gacho aquí, accidentes, troque para acá, para allá, para afuera. Y yo, miren, aquí vengo. De aquí a los cálculos y todo lo que yo estaba haciendo, donde puede que me agarre un poco de nieve, puede, va a ser entrando a Pensilvania, ahí por el 80, pero va a ser leve, porque donde yo pienso llegar a parar es donde más o menos a lo mejor va a haber un poco de nieve, pero como estoy empezando temprano, no me va a tocar batallar. Al otro día que me arranque va a estar frío, probablemente hay que poner atención las primeras horas, y después ya se va a limpiar. El porcentaje para el día lunes que me arranque en Pensilvania es del 40%. Para el día de mañana domingo sí va a estar nevando, creo que 80-90%. Pero yo para cuando llegue para allá, ya va a ser ya en la noche, en la tarde, entonces no me va a tocar batallarle. Y es un pedazo chico, no es mucho. Y ese es mi secreto, se puede decir. El estar checando constantemente el clima, el weather, ¿verdad? El weather channel, ¿verdad? Ahí me estoy gastando mi poco English. Como dice Solitario, sorry, my English not very good looking. Entonces ese es uno de las maneras que yo trabajo en clima. Inclusive, ustedes saben que yo no uso GPS. El CV relativamente siempre lo traigo apagado. No se usa, es relativamente obsoleto. Donde sí lo prendo es cuando el clima está malo, que está lloviendo o que va a empezar a nevar. Lo prendo para ir checando si pasa la quintilla de algún accidente. La otra, yo me apoyo mucho con el Google Map. Checo carretera, como ahorita, ¿no? Sabes que
antes de arrancarme, checo la carretera. Bueno, de aquí a Oklahoma está limpio, no hay tráfico, no hay accidentes. Y así es como puedes decidir si te arrancas o no te arrancas, si es la ruta correcta. Entonces, cuando viene el clima, empieza uno a aprender, ¿no? ¿Para dónde va? Cuando sabes que va a haber una tormenta, hay que checar cuál es el recorrido de la tormenta. ¿Para dónde va a llegar? ¿Cómo va a llegar? ¿Qué tan grande? ¿Qué tan chica? Hay tormentas que puedes ir ahorita y te agarra un tormentón, pero machín, de agua, rayos y centellas. Pero es cosa de 2-3 millas. Normalmente yo casi, creo, además, nunca me he parado por una mega tormentota así que se ponga bien criminal. Hasta ahorita yo no me he parado, porque checas, nomás que el está una, ya no me acuerdo, porque cuando agarré el teléfono se me borró y ya no está. Y gente, necesito buscar otra satelital, la que te va diciendo cómo va la tormenta, qué ruta lleva, qué tan grande es, si te va a pasar de norte a sur y tú vas para el este, qué tantas millas, ¿no? ¿Cómo va? Esos son los detalles que yo uso. Por ejemplo, si yo voy a salir de California y miro que voy a agarrar una carga, voy a empezar a manejar y miro que me va a tocar irme de la tormenta, antes de salir de casa, lo que hago, no salgo ese día. Me espero y salgo al próximo día. ¿Por qué? Porque si me voy con la tormenta, voy a ir batallando, voy a perder tiempo, puedo arriesgar a un accidente. Entonces yo hago la decisión de pararme un día y salgo al próximo día. ¿Para qué? Para cuando yo ya venga y pase donde estuvo la tormenta, solamente me va a tocar mirar la nieve a un lado de carretera o los accidentes que sucedieron, porque siempre suceden, porque hay mucho super troquero, mucho mega troquero acá, guagua perrón, que se la saben y piensan que el estar lloviendo, el estar nevando, puedes correr a como si fuera algo normal. Esas son las maneras que yo uso en invierno. Los que me conocen, miran mis videos, saben que yo corro todo el año. Todo el año y gracias a Dios, sigo haciendo mi ruta en los días. Hasta ahorita no me acuerdo uno que no haya llegado o que me haya perdido una carga o algo por el estilo. Aparte, en el clima extremoso, si tú no llegas, no van a llegar un montonal de troques, especialmente si traen la misma ruta. Entonces, en ese tiempo, tanto como el cliente como el broker son más flexibles. Pero ojo, hay que estarles avisando: hey, estoy aquí en tal lugar, está cerrada la carretera por accidente, está cerrada la carretera por el clima, hay mucha nieve y hielo. Hay que informarle. Si tienes un despacho, al despacho, hey, así, o simplemente tú directamente con el broker, hey, no la voy a armar, sí la voy a armar. No vale la pena arriesgar el físico, mucho menos el equipo. ¿Por qué? Porque el equipo es el que te ha de comer. Donde tú digas, no, es que yo tengo que llegar a abuelita de Batman en un clima extremoso, pues sinceramente, es una tontería. Yo tengo una experiencia con un camarada. Él iba un día y medio enfrente de mí. Yo checando la tormenta le dije, párate. No, es que mi patrón dice que tengo que llegar. Le digo, es que no vas a llegar. No, sí la voy a armar. La carretera está buena, sí. Donde tú vas está buena. Pero a dónde vas, para dónde vas, está feo. Y es una tormenta muy grande. Una tormenta muy grande de nieve. Y aparte, iba muy lenta esa tormenta. Muy, muy lenta.
Entonces iba tirando mucha, mucha nieve. El chavo se alcanzó a meter al Flying J de la 323 en Virginia por el 81, en la línea con West Virginia. Ahí llegó y se metió el chavo. Yo pasé al día y cachito y él todavía ahí parado, porque se había friseado todo. Y como todo el mundo empezó a llegar, todos los troques así como iban llegando, se taponeó. Se taponeó todo y no podían salir por el hielo. Hasta que no empezaron a sacarlos de uno por uno. Yo llegué primero que él. Y él llegó después que yo. Se lo dije bien claro. Y de ahí aprendió el chavalón. No más, no lo vuelve a hacer. Entonces, he ahí el detalle. Y eso lo va aprendiendo uno conforme va avanzando en el clima, ¿no? También uno aprende de los errores. Muchas veces lo escuchas, pero dices, no, a mí no me va a pasar. Y cuando cometes un error muy sencillo, muy insignificante, pero te puede costar mucho dinero, aprendes porque aprendes. Pero pues bueno, eso es parte del día de hoy, chavalones. El 8 y 2, checar clima, estar al pendiente, y espero que tengan un excelente fin de semana. Feliz sabadito alegre, dominguito alegre. Espero que se la pasen al puro ciento cañón pistola si están en casa. Si están en carretera, póngale cuidado, póngale atención. Pongan todo la debida precaución si les va a tocar mal clima. Así que ahí quedamos pendientes, mi gente. Espero les haya gustado. ¡Córtale, mi chavo!